con el ingreso de las autoridades, este 26 de septiembre, en la plazoleta Jaime Roldós Aguilera, se dio inicio a la ceremonia por el Día de la Bandera, organizada por el Ejército Ecuatoriano. El señor coronel de Estado Mayor Conjunto, Daniel Bermúdez Lazo, comandante de la Brigada de Selva número 21 Cóndor, los señores oficiales superiores y subalternos, así como los soldados que integran la gallarda Brigada de Selva número 21 Cóndor, dan la más cordial bienvenida a todas las distinguidas autoridades a la ceremonia cívico-militar con motivo de celebrar el 26 de septiembre el Día de la Bandera Nacional. Honores y parte al señor coronel de Estado Mayor Conjunto Daniel Bermúdez Lazo, comandante de la Brigada de Selva número 21 Cóndor. Honores a mi coronel de Estado Mayor Conjunto Daniel Bermúdez Lazo, comandante de la Brigada de Selva 21 Cóndor. Se encuentra listo para iniciar la ceremonia por el Día de la Bandera. Permiso para continuar, mi coronel. Muchas gracias. Siga, continúa, por favor. Entrada del estandarte nacional. Himno Nacional de la República del Ecuador. Incineración de la bandera nacional y toque de silencio. Después vinieron los discursos, primeramente el de un estudiante del Colegio Italia del Cantón Santiago de Méndez. Al día siguiente de la batalla de Pichincha, el 25 de mayo de 1822, una vez alcanzada la independencia de nuestra pequeña nación amazónica, esta fue anexada a la Gran Colombia. Y por consiguiente, por vez primera, nuestro territorio fue cobijado por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. La época convulsa que siguió a la independencia se vio reflejada en los constantes cambios y alteraciones que sobrellevó nuestro símbolo patrio. Al menos 6 modificaciones soportó nuestra bandera antes de adquirir sus características actuales. El 26 de septiembre de 1860, durante la presidencia de Gabriel García Moreno, se decretó a la bandera tricolor como el símbolo patrio oficial del Ecuador. En tu honor, hoy vengo a exaltarte. Eres símbolo de libertad, la igualdad y la libre determinación de un pueblo plurinacional e intercultural, atravesado por la línea ecuatorial. En tu ausencia, la patria se presenta desnuda. Ante tu presencia hemos librado innumerables batallas. A tus espaldas se han cometido lamentables crímenes. En las horas más oscuras de nuestra alborotada patria, reposas en los rincones de algún pasillo, en una escuela, en un lugar sin apellido. Polvorienta y desgastada existes hasta que alguien te busca para alimentar nuestro amor patriota y resaltar nuestra filiación republicana. Ante el espacio etéreo, reluciente y orgullosa te exhibes al conmemorar y recordar las fechas especiales de nuestro querido Ecuador.
Eres sol, eres fuego, eres oro, eres tierra. El sol ante el que se inclinaban nuestros ancestros, el fuego que usa el herrero, el oro que se llevaron y el que nos queda, la riqueza por la que peleamos, la tierra de la que vivimos, pero a la que muchas veces descuidamos. Eres cielo, cielo presente, cielo anhelado de la madrugada, de la mañana, de la tarde, del ocaso y de la noche, el cielo nublado y despejado, cielo azul, a veces gris, cielo inmortal como inmortal es tu recuerdo. Eres la roja sangre, bendita y derramada sobre el suelo sagrado, derramada por las causas justas y los valores inmateriales, por la libertad, la justicia, la dignidad. Esa sangre imborrable que alimenta nuevos ideales. Eres síntesis de lo que es ser ecuatorianos. Eres la consumación de nuestra identidad multicolor. Eres manto de un territorio megadiverso. Eres presagio de una historia esperanzadora llena de mujeres y hombres valientes y trabajadores. La exaltación de la bandera. Conferencia disertada por el señor coronel de Estado Mayor Juan Carlos Flores, jefe de operaciones de la Brigada de Selva número 21 Cóndor. Somos embajadores de una patria llena de historia, herederos de todo un legado que hoy nos constituye como ecuatorianos. Cobijados en nuestros símbolos patrios, sentimos orgullo por el flameante tricolor que encierra victorias y tristezas. Siempre ondulante en los cielos, sinónimo de grandeza y perseverancia. La bandera nacional es uno de los tres símbolos patrios que representan al Ecuador y como tal, celebra su día cada 26 de septiembre. En esta fecha del calendario cívico ecuatoriano, instituciones públicas y privadas de nuestro país rinden homenaje al lábaro patrio. A esta bandera que representa fuerza, bravura, valentía y el compendio de valores y sentimientos que nos merecen respeto y admiración. Nuestra bandera significa mucho más que una conjunción de los tres colores, amarillo, azul y rojo. Simboliza los ideales de todo un pueblo, como la eterna recompensa de quienes ofrendaron su vida por verla flamear vigorosa y triunfante en las alturas. Los tres colores de nuestra histórica bandera han sido compendiados horizontalmente en el amarillo, que representa todo y la abundante riqueza de nuestro suelo y sus recursos naturales. El azul, simbolizando el diáfano y claro cielo que cubre cada rincón de nuestro territorio. Y el rojo, como la sangre vertida por los héroes que nos dieron una patria libre y soberana. Es un honor referirse al sagrado tricolor porque es nuestro mayor símbolo nacional. Es la bandera de todos los ecuatorianos y la que flamea orgullosa siempre sobre nuestras sienes. Con sus virtuosos colores cobija a nuestro pueblo soberano y democrático para enaltecernos desde lo alto. Es el emblema sin mancha que flota altiva, erguida y galana por todas las regiones de la nación ecuatoriana. Los colores de sus tres franjas destellan brillante luz en ondas y giros relucientes bajo el aire puro, de pureza infinita, como el que los hijos de una nación ibérrima y sagrada respiramos bajo el luminoso sol, símbolo sagrado de nuestros antepasados. Cronistas de la época de la conquista refieren que el primer emblema que expresó la resistencia de nuestro pueblo en lo que hoy es el actual territorio ecuatoriano, fue una bandera blanca que las tropas quiteñas de Quisquís y Calicuchima colocaron, bien sola o adornada con una pluma dorada de Curiquingue, en la fortaleza cusqueña de Sacsayhuamán, como presencia del régimen de Atahualpa. En 1900, siendo presidente de la República el general Eloy Alfaro, el Congreso Nacional estableció la bandera patria por decreto del 31 de octubre, que en su artículo segundo dispone: el pabellón nacional será, sin alteración alguna,
el que adoptó Ecuador desde que proclamó su independencia, cuyos colores son amarillo, azul y rojo, en listas horizontales, en el orden en que quedan expresados de superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla el doble de los otros colores. Este decreto legislativo, según reza la historia, fue promulgado por el Ejecutivo el 7 de noviembre de 1900 y se mantiene hasta la actualidad. Este símbolo patrio forma parte de la identidad de nuestros soldados y de cada uno de los ecuatorianos, como la piel misma de nuestro país, de la patria que reclama que nosotros somos grandes, que tenemos grandes aspiraciones y hemos sido partícipes de constantes glorias. Patria que nos conmueve el alma con sus recuerdos impregnados en la historia. El calendario cívico nos recuerda cada 26 de septiembre que nuestro país necesita del trabajo, esfuerzo, generosidad y amor de sus hijos, de sus ciudadanos, que el deber y la responsabilidad que tenemos nosotros, los soldados profesionales, herederos de las glorias de nuestros héroes y defensores de la soberanía e integridad del territorio nacional, es inherente y permanente. Así, solo así, podremos construir un país de paz, de unidad y progreso para todos los ecuatorianos. Desde la plazoleta Jaime Roldós Aguilera, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.